La euforia les duró poco. Las tropas alemanas que seguían en San Miguel interceptaron a Karl y Ana y los llevaron al cuartel para interrogarles. Enviaron a Karl a luchar de nuevo por los alemanes y a Ana la destinaron a la enfermería a cuidar de los soldados. El 8 de abril, las fuerzas francesas lanzaron un ataque sobre San Miguel. Una oportunidad que Karl no iba a dejar escapar. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Valiant Hearts. Madre mía. ¡Puf! Madre mía, este es un juegazo. Y dice que lo llevemos. ¿Cómo? Que nos cambiemos de uniforme, ¿no? Supongo. Es lo que nos ha dicho. Así que bueno, vamos a cambiarnos de uniforme. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Nos ha dicho que hacia la derecha. Lógicamente aquí no podemos ir porque nos tenemos que armar de nuevo hacia la guerra. En fin, han tomado, como veis, esta ciudad francesa, la cual... ¡Oh! Este era el dueño del perro. Este era el dueño del perro. Y amigo nuestro también, creo. Fijaos. Pues por allí. Gracias, compañero. Chaval, qué guay, ¿eh? Madre mía con el juego. A ver, ¿qué es lo que hemos desbloqueado? ¿Diarios? Vale, bueno, sí, tenemos diarios nuevos, también nuevo. Y ya está, esto y esto, perdón. Vale, hechos históricos por aquí, ocupación de Saint-Michel, que es lo que nos interesa ahora, que lo han ocupado. Y gas rápido. Madre mía. Vale, pues nada, por cierto, las pistas, ¿cómo van? Tenemos 5 objetos, genial. De momento dice que por aquí. Así que acompañamos a nuestro amigo. Madre mía, tengo gases. A nuestro amigo. Y dice que subamos. Muy bien, ¿aquí hay algo? No, es que él no te está blisqueando. Sí, que no pase hasta que no sea yo mismo, ¿no? A ver, perrito, hijo mío. Vente para acá, porque si vengo para acá no puedo coger las cosas. Me cago en 10 con el curro. Vente para acá. Hombre. Nada, tío, es que me sigue. Vale, está comiendo, supongo que su plato. Pero no sé si puedo pillarlo o no, en fin. Todos están ahí con la cervecita y demás. Genial. Y dice que subamos también todavía. Aquí habrá algo. Tampoco podemos... Ah, pues sí, sí que podemos. Pero aquí ya no, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Lol! ¡Lol! ¿Es otra vez? No, por favor. ¿Esto podemos pillar el casco este? No. De momento no. ¿Y esta puerta? ¿Para qué será? Vale. Pues nada, subamos pues. Vale, por aquí nada. Por aquí nada. Y aquí nos va a dar la ropa, ¿no? Vale, que sigamos. Y aquí ya tenemos nuestra equipación. Nos falta el casco, puede ser. Me voy a ir vistiendo con tranquilidad. Y aquí vemos algo, que es una chapita. Que no sé qué es lo que es. El perro está ya feliz de verme con la ropa. No entiendo esa felicidad, pero bueno. Le están llamando. Así que me está diciendo que me equipe con el casco y con lo que viene siendo, pues, el fusil y demás, ¿no? He visto el casco que está aquí. Lo que no me he fijado es dónde está el fusil. Aquí está el casco, como veis. Pero para entrar, porque esto es una ventana, está dentro de esta... puerta, iba a decir aula, pero vamos. Está dentro de esta, así que nada. Por aquí no podemos pasar, que es donde está lo que necesito, o sea, los fusiles y la mochila. Y para ello supongo primero necesitaré una llave o algo. Como ya estoy vestido, ahora ya podré desbloquear. O sea, se habrán desbloqueado caminos, ¿no? Los cuales será este. Bingo. Y aquí. Hola, señor, vemos ahí una llave, la cual no podemos pillar con el perro, pero o sea, podemos pedir. No entiendo mucho esto. No entiendo muy bien lo que hay que hacer. Creo que hay que hacer algo, pero no sé muy bien el qué. Creo... ¿Y esto? Vale, pues de creer no creo nada porque no tengo ni idea. O sea, no tengo ahora mismo la más remota idea. En fin, vamos a irnos para adelante. Una manzana de oro. Vale, que podremos tirar la llave y la podrá pillar el perro. Curro.
Y aquí está nuestro amigo con el caballo. Vale, de momento vamos a ir a por la llave. No, 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 no. Vamos a continuar por aquí. Porque la llave es el camino principal. ¿Lol? Ah, le hemos... ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno, chaval! Le damos una manzana para el caballo y él nos da de regalo una fotografía. Le decimos que... Le preguntamos que dónde está nuestro... nuestro casco, pero nos dice que está... Que primero tenemos que conseguir una llave. Lógico, lo que ya os he dicho yo. Así que nada, pillamos esto y ahora ya podremos, si mi puntería no me falla, claro está. A ver, primero voy a hacer esto y voy a disparar aquí. Toma, y que el perro venga. Hola, señor. Voy a darle otra vez por si acaso. Le voy a dar otra vez porque soy así de chulo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y el perro por qué no viene? Ven para acá, compañero. Vale, de momento ya podemos avanzar, pero no sé por qué, por aquí tiene que haber algo más. Pero bueno, vamos a ir para arriba, aunque tendremos que ir más adelante. Pero simplemente por saber qué es lo que hay aquí, porque a lo mejor aquí hay algo que necesitaremos. Ojo, que ha sonado una música bastante interesante y no va a estar aquí nuestra mujer, supongo. No creo. Creo que no. Es que no sé por qué suena esa música. Aquí tenemos una banderita, la cual vamos a necesitar para algo. Porque se la podemos dar el chucho. O sea, no es ningún coleccionable ni nada. Y por aquí no tenemos nada. Así que bueno, a ver, en la chimenea no habrá nada, ¿no? Que eso puede ser típico. Por cierto, no sé en qué casa estamos, pero la fotografía esa me recuerda mucho al protagonista, ¿no? Pero bueno, vente para acá, perrito. Y aquí no hay nada, ¿no? Vale, genial. Pues nada, ahora no sé muy bien lo que hay que hacer. Supongo que esto todavía no, porque no he descubierto los números. Así que, bueno, como decía, aquí vamos a poder hacer algo, supongo. Aquí ya podemos pasar. Vale, sí, que ya hemos pasado anteriormente, así que nada. Y supongo que por aquí habrá algo. Fijaos, tengo arriba una pista, la cual no quiero saber nada de momento. No me interesa. Y por aquí tengo que hacer algo seguro. O debería poder hacer algo. Claro, por aquí hemos venido anteriormente. Bien, 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 bien. Me mola. Y hola, señor. Pues nada, señor. Y por aquí podemos pasar. Genial. Vale, y este señor no nos dejaba pasar porque necesitamos la mochila, que está en la otra habitación. Vale, por lo tanto, la bandera esta a lo mejor tiene un número marcado. Porque si no, no lo entiendo. Vamos a darle aquí. Y vamos a darle aquí. Aquí tenemos esto, pero claro, es que no podemos ver el objeto. Fijaos, chapa de identificación alemana, la Gaceta de las Ardenas. Y encuentra este objeto, este y este. Esto es una espada, lógicamente. Esto no sé lo que es. Un bidón y esto parece como una especie de gorra. En fin. Vale, vale, vale. Me acabo de acordar que teníamos una cosa, una manivela que podíamos izar. La cual, madre mía, ¿eh? Menos mal que estoy al tanto de casi todo, ¿eh? Aquí podíamos izar algo, pero no podíamos porque faltaba algo. ¿Qué era ese algo? Pues la bandera, ojo, 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 1870, ¿vale? Nos quedamos aquí con algo, ¿no? Nos quedamos con un número, 1870. Vale, muy bien. La ponemos completamente y nos darán algo o algo, ¿no? Pues no. Genial, ¿eh? Genial. En fin, 1870, que será lo lógico que sea eso. O sea, es que no tiene otro sentido. Es que si no es eso, apaga y vámonos. Así que venga, vamos a ir por aquí. Y vamos a ver. 1870, ¿no? Pablo, que ya no te acuerdas. 1870, 18. Era 1870. 18. 70. Ahora el 7, pero ¿y el 0 dónde está? LOL, ¿y el 7 dónde está ahora? O sea, perdón, ¿y el 0 dónde está? 1870. Vale, voy a bajar otra... a ver, a ver, a ver, aquí he tenido yo algún problema mental. LOL. ¿Qué ha pasado con la bandera que está aquí? 1870, ¿y esta bandera que hay aquí? No entiendo esto.
No entiendo esto, ¿eh? ¿Y la bandera esta? O sea, sí, la bandera esta es la que se ha quitado, ¿no? Que sería la francesa, aunque no tiene mucho sentido de que sea francesa. Y ahí pone 1870. Pero el cero no está. Y esto no se puede pillar. No se habrá quedado bugueada. Por cierto, a lo mejor podemos pasar ahora por la izquierda, que estaba nuestro amigo con el caballo y no podemos. Pero no sé, no sé. Estoy aquí extrañado, la verdad. Vamos a ver, ¿qué nos cuenta? La bandera para... ¿Qué me estás contando tú? Vale, sí. Y nos dice que hacia la izquierda la bandera, vale. O sea, tenemos que avisar ahora a nuestro comandante o algo así de que hemos puesto ya la bandera, ¿no? Creo. Creo. Creo que sí, porque esa bandera no la puedo pillar. 1870 de todas formas. Me quedo con la con el número, con los dígitos. Vale, vamos a visitar a, al que nos había mandado la misión de que nos cambiemos de uniforme y demás. Y la verdad es que estoy extrañado, ¿eh? Por completo. No sé si tenemos que a lo mejor que subir o algo, pero no lo sé. A ver aquí qué es lo que pasa. Espero que nos diga algo. Genial, no nos dice nada. Vale, creo que vamos a tener que intercambiar a lo mejor la bandera. 1870. No entiendo nada. No entiendo nada, la verdad. La verdad. Por aquí puedo... No. Pues no, no entiendo nada. No sé, estoy ahora mismo extrañado. No. Lo siguiente. Madre mía, se me complica. O sea, sé que la bandera esta tiene algo que ver, así que lo que voy a hacer es bajar la otra, a ver si la puedo quitar e intercambiar por la que está en el suelo. Pero que tampoco puedo, me cago en 10. No, no puedo interactuar. MeToons, Go, TT, es que no entiendo nada. Voy a tener que irme a la pista porque no entiendo nada, en serio, si es un normal. A no ser que con la manzana le pegamos un golpe, pero que no va a ser eso, o sea, que no es eso. Yo creo que se ha tenido que quedar bugueado o algo, ¿eh? Ya lo digo. Pero bueno, a lo mejor es que soy tonto, como ya os digo también muchas veces. Porque el 1870 no está aquí. Y si es al revés, 781 tampoco va a ser, o sea, seguro. 781. No va a ser seguramente. Correcto. Así que vamos a tener que hacer o ver una pista. LOL. LOL, tío, ¿en serio? O sea, ¿y dónde está eso? Vemos ahí... Madre mía. Madre mía. Madre mía, cómo está el asunto, chaval. Que aquí hay que fijarse en todo, ¿eh? Aquí no, arriba. Me cago en Panini. Ahora mismo estoy desorientado. No, lo siguiente. Vamos a ver, por aquí no era, ¿no? ¿Era por aquí o no era por aquí? Ah, abajo. No, sí. No, porque por aquí hemos venido. Vamos a ver, Pablo, te estás haciendo ahora... Ahora mismo estoy haciendo un lío que flipas. No, era por aquí, era aquí, aquí era. Vamos a ver, como veis, aquí en el cristal, flipas, nos pone, está todo escrito y como vemos la bandera, es que, madre mía, lo dije, que a lo mejor había que ir arriba a ver la bandera, pero claro, me extrañaba un poco, ¿no? Porque no tendría mucho sentido. Ahí vemos otra pista que podemos desbloquear y tenemos más banderas y una manzana. Vale, vemos que el 2, ahí, el 1 aquí y el 3... abajo. Vale, espérate porque no entiendo. O sea, M18. ¿No? No entiendo. O sea, vale, el primer dígito va en el centro. El segundo dígito va en la izquierda y el tercer dígito irá en la derecha. Por lo tanto, tenemos 817, ¿no? Creo que sí. Si no, pues miraré otra pista y ya está. Esto es lo que hay, lo siento por alargarlo un poco, pero es lo que hay. Hemos dicho 817, venga. Venga, dale. 817.
Madre mía, creo que soy tonto, en fin. Nada, pues no, creía que lo iba a saber, o sea, que lo iba a hacer bien, pero resulta que todavía soy más tonto. A ver, compañeros. ¿Por qué no lo entiendo esto, tío? Meet. Mira, voy a mirar la pista porque no lo sé, o sea. Venga. Ya, eso ya lo he hecho y eso no me ayuda en nada. La tercera pista, pues nos desbloqueará, o sea, nos dará la solución. Pero no quiero llegar a la solución. Vale, soy gilipollas. Soy subnormal. Ahora distingo que el 5 se parece a una S, vale. 185, soy subnormal profundo. 185, 185. Es que madre mía, las letras también y los números. 185, 185. 1, 8, 5. Creo que... ¿Lo he mirado bien? Creo que sí. No lo he mirado bien. A ver, ¿soy subnormal? ¿Soy carajote o qué pasa aquí? Madre mía, con el paranoiamiento. A ver. Ah, claro, espérate. Espérate, ojo. Espérate que a lo mejor el segundo lugar es el 1. El tercer lugar es el 5. 1, 8, 5. Vale. En vez de ser 1, 8, 5 es 8, 1, 5. 8, 1, 5, vale. 8, 1, 5. 8, 1, 5. Ahora sí. Vale, bien, menos mal. Uf. Digo, como no sé, ahora suicidio. En fin, es que... O sea, qué torpe que he sido, ¿eh? Madre mía, no he podido ser más torpe porque vamos. Escucho aviones. Aquí tenemos una espada, un estoque. Madre mía, en serio, he sido tonto, no, lo siguiente. En fin, ya se me han quitado las pistas porque lo he resuelto. Y fijaos, ahí está el bando francés, si no me equivoco. Espérate que me choco. Así que bueno, vamos a bajar y vamos a la batalla. Cuidado ahí. Aunque no me guste, hay que batallar. Fijaos que todo el mundo ya se ha alargado. Y madre mía, cómo está esto. Creo que nuestro compañero, el dueño del perro, va a morir. Pero bueno. Sigamos para adelante, cuidado con las bombas. Curro se ha ido para atrás. Curro ha muerto. No, 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 Curro no ha muerto. Curro, no sé si morirá Curro. Venga, vamos para adelante. Y él va a morir, ¿no? Creo que sí. Correcto. Estaba claro. Pues toma una manzana. Qué bueno. En fin, fijaos, aquí tenemos un papelito. El cual no hay que pillar, ¿o sí? Tiene toda la pinta, pero no hay que pillar. Así que nada, seguimos avanzando y ya por fin ya puedo avanzar de aquí. Así que nada, me monto aquí que no debería haberme montado, pero bueno. Me han faltado dos objetos. Ah, no, 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 que esto continúa, genial. Me han faltado objetos, me llevo la manzana, no, hombre, te la doy. Y continuamos para adelante. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía, chaval, la guerra, ¿eh? Madre mía con la guerra. Obviamente no podemos ir por este caminito que hay aquí porque hay que taponarlo. Hay que taponarlo, por lo menos taponar ese tubo que está saliendo aire. Aire, digo gas, un gas letal. Y ahora el perro se deberá ir por ahí y nosotros deberíamos bajar. Aquí no tenemos nada, así que nada. Madre mía, chaval, nos hemos salvado el milagro, ¿eh? Cuidado aquí. Esto no lo podemos romper, ¿no? Vale, cuidado aquí. Claro, no va porque hay un gas. Así que tendremos que hacer algo. Esto lo podemos romper, genial. Y aquí podremos obtener algo. Aparte de la manzana. Toma, ahí está. Y por aquí sí se puede avanzar, perfecto. Vale, aquí tenemos un gancho. ¿Para qué? Para enganchar algo. Ahí tenemos arriba una mascarilla. Por lo tanto, vamos a enganchar al perro. O algo para nosotros subir. No creo que nosotros nos podamos enganchar. Creo. Aquí, lógicamente, el perro pues tiene que interactuar. Y tiene que darle para atrás para que yo me suba. Espérate, compañero. Espérate, compañero, que no he subido. Hola, ¿subes? ¿O algo? ¿Te agarras? ¿Te agarras? No me puedo agarrar, ¿en serio? No me puedo agarrar.
¿Cómo que no? ¿Por qué no me puedo agarrar? No, 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 no. Vamos a ver, no entiendo esto. Primero vamos a pillar esto, que lo acabo de ver, la petaquita. Y esto, ¿por qué no puedo pillarlo? ¿Por qué no puedo agarrarlo? Pero no puedo, no puedo agarrarlo. Algo, algo me tiene que faltar aquí. Vamos a pillar la manzana, eso primero. No, obviamente la manzana. No puedo, no puedo. Vale, vamos a darle para arriba. Vea por la manzanita. Vea por la manzana, tronco. Pues nada, no va por la maldita manzana. Tenemos que salir de aquí, porque por aquí de momento no es. Aquí no se puede recoger nada. Aquí tenemos una especie de manzana extraña que se habrá quedado trabada. Y eso no, no podemos pillarlo, como es lógico. Me cago en Panini, tío. Y arriba ahora... arriba no, arriba morimos. Esto no se habrá quedado bugueado, ¿no? O eso yo soy tonto. O sea, más tonto todavía. Sí, supongo que habrá que darle así, ¿no? LOL. En serio, tío. En serio, madre mía. Cada vez me está gustando más el juego, ¿eh? Porque además se complica. Ahora, obviamente, le ponemos la mascarilla al, al perro. ¿Para qué? Para que el perro pueda llegar a pillar la otra mascarilla, que está ahí, que antes no podía porque había ese gas letal. Así que nada, ahora ya tenemos nosotros mascarilla. Y por lo tanto, me la coloco. Ah, ya me la he colocado, genial. Y por lo tanto, ya podemos avanzar por aquí sin ningún temor. Y también por la otra parte que vimos. ¿Cuál? Esta parte de aquí abajo, que no podíamos pasar y que yo creía que habíamos que... O sea, que teníamos que quitar el gas. O la salida del gas. Pero no. Ah, ¿y ya terminó aquí? Cuando Carl estaba a punto de volver por fin a casa, Freddy se unió a las tropas canadienses apostadas, pues sí, en Vimy. ¡Ostras! Creo que nos vamos a enfrentar contra él. En el cielo de Vimy, George, el piloto británico, señalaba las posiciones alemanas como apoyo a la artillería. Ese día, las tropas canadienses dirigían el ataque. Madre mía, creo que lo vamos a dejar aquí porque ha sido un episodio largo. O más largo, y otro capítulo se haría demasiado largo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Creo que me ha faltado algún artículo que obtener, pero bueno, eso es lo de menos. En fin, la historia como siempre genial. Seguimos avanzando, seguimos metidos en ella. Y madre mía, ¿qué pasará? Y, pues no lo sabemos, pero bueno, se verá en los próximos capítulos. Como siempre, recordaros que veáis los anteriores capítulos porque son la leche. Y hasta más ver. Adiós.